Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Good. Thank you, Lucelda. Bye-bye. Oh, nice. Very good. Hi, Lorena. How are you today? How do you feel? Happy, sad, very good. How do you feel? ¿Cómo se siente? How do you Happy. feel? Happy, nice. I like it. Very good. Hi, Dina. Hi, licenciado. How are you? Fine, and you? I'm very well, thank you very much. Ready for a new day. Listo para una nueva clase, para un nuevo día. Pues de clase, ¿verdad? Una nueva clase. Porque el día básicamente ya casi se terminó. But ready for this new class. Listo para esta nueva clase. Y siempre con la energía de siempre, como dicen. Así es. Yes. All Yes. right. Yeah. Okay. Oh, casi todos están conectados. I have, let me see, 13 people. Tengo 13, 14 conectados. 14 connected. Okay, nice. That's good. Eso es bueno. That's good. So, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? A little bit wet. A little bit well, nice. Was it great? Bad? Great is grandioso, okay? Exciting, for example, emocionante, exciting, okay? So, was it great or exciting? ¿Estuvo grandioso, emocionante, exciting? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Sorry? Well, muy bien. Very well. It was a good day. Okay. Great. Excellent. Thank you, Carmen Elena. It was great, dice Carmen Elena. It was great. Estuvo grandioso. It was great. Okay. Thank you. All right, so let's start. Empecemos entonces. Let's start. So let me pass the attendance. Les pasaré asistencia en este momento. Let me pass the attendance, okay? So, Abraham. Abraham. Yeah. Ana Elsie. Angélica. I'm here. All right, excellent. Arely del Carmen. I'm here. All right, thank you. Carmen Elena. Bien, como que está lloviendo donde Carmen Elena. Diana Araceli. I'm here. Bien. Dina Teresa. Present. Elvin Omar. I'm here. Bien. Eli Gabriel. Sí. Okay, obvio. Eli. Present. All right. Elizabeth Carolina. Félix Antonio. Félix. Flor Esmeralda. Present. Flor María. Gerardo Flores. Herbert. Herbert. No está Herbert. Herbert is not present. Okay, very good. Let's continue. Continuemos. Gladys. Marisol. Juan Carlos. No, right. Lorena Margarita. I'm here. Yeah. Luz Griselda. I'm here. María de los Ángeles. María de los Ángeles. I'm here. All right. I'm here. Okay, yeah, it's okay. Ya lo puse. Thank you. María Dolores. I'm here.
Ramón Antonio? Ramón, he's not present. Okay. Roberto Amilcar? I'm here. Okay. Ya le había puesto que no estaba Roberto. Rosa Elena, no, right? Rosa Lidia? Rosa Lidia? I'm here. Okay, very good. Thank you. And Samuel Alejandro? Present. All right. Wendy, Raquel y Yesenia, no, ¿verdad? No se han conectado ninguna vez. No están. They're not here. Okay, perfect. So let's start. Empecemos entonces. Let's start. So listen. Solo quiero recalcar algunas cosas. Bueno, primeramente la importancia de entregar los documentos para el siguiente curso, mandar los documentos para el siguiente curso, ¿verdad? Y hacer hincapié de que para que ustedes estén en el siguiente curso, necesitan o hay algunos requisitos más bien, ¿ok? Y ustedes saben los requisitos. Uno de los requisitos es el 80% de asistencia como mínimo, ¿ok? Ese es uno de los requisitos, muy fundamental. El otro requisito es que al terminar todas las tareas de la plataforma tengan 80% o más de 80% como resultado general, ¿ok? Y hablando de la plataforma, algunos me trabajaron todas las actividades de la sección 1, 2 y 3, pero no hicieron el midterm o el examen medio. Aparece un examen que debieron haber completado, que hice hincapié bastante en eso, y algunos no lo completaron, ¿ok? Así que para que se pongan al día, los que no están al día aún, y recalcar, ¿verdad? Que es importante que completen el trabajo de la plataforma y que lleven como mínimo un 80%, porque eso es requisito para que estén en el siguiente curso, ¿ok? Así que si están un poquito retrasados o si van bajitos, hagan las actividades hasta que saquen el 100%. En ese momento yo ya hice el consolidado, yo ya lo mandé, ¿ok? Así que es importante que en la sección 2, sección 3 y 4, perdón, ustedes se pongan al día y saquen 100%. Y el examen final igual, porque va a haber un examen final. Por cierto, ya estamos a punto de terminar. Estamos en la sección 12, perdón. Y son 16 sesiones, ¿verdad? Para completar el curso, 4 semanas, como vamos de lunes a jueves. Y ese día vamos a estar en la sesión número 12. Eso implica de que solo nos quedan, después de mañana, solo 3 sesiones para la siguiente semana, ¿verdad? Que sería de lunes a miércoles y terminamos prácticamente el curso en el que estamos, de este nivel, ¿ok? Así que para que todos se vayan poniendo al día, esta semana esperaría yo de que completen la sesión 4. Así que, por favor, completar sesión número 4. Y si completan la 5, excelente, si se me adelantan. No hay ningún problema por eso, ¿ok? Para mí mejor que se me vayan adelantando un poquito más, porque así no tengo que estarles recordando, ¿ok? Así que no sé si hay alguna pregunta antes que demos inicio a la sesión en sí, al tema. Pueden preguntar en este momento si hay alguna duda. Dina, ¿tiene alguna pregunta? El micrófono está apagado, Dina. Perdón. Dígame, Dina. Sí, perdón. Dina, y después Diana. Lo que se va a mandar del DUI y del lo que se va a mandar así en que se va a llenar, uh-huh. ¿A cuál número se va a mandar, Lince? ¿Perdón? ¿A cuál número se va a mandar? Se va a mandar a un correo que aparece ahí. Es un correo electrónico el que aparece. Dice soporte técnico @, ahí se los mandan ese correo electrónico. A mí me cayó el mensaje y es, ahí aparece, está en azulito, soporte técnico @, ahí, no sé, no me acuerdo, pero sí, es a ese correo. No me lo van a mandar a mí, ni a Flor, ni a nadie más, ¿ok? Lo van a mandar a ese correo específicamente porque si lo mandan a otro lugar no van a ser tomados en cuenta. Yo no quiero que nadie, que nadie se quede en este nivel solo por un error de dedo, como dicen, ¿ok? Así que es a ese correo. Ok, gracias. Ok, Dina, de nada. ¿Diana tenía alguna pregunta? Me parece que iba a hablar Diana. Sí, adelante, Diana. Era Niña Mariela la que quería hablar. Ah, ok, perdón. A ver, adelante, escuchamos. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, ok. Sí, yo le quería preguntar que
Se va a hacer el mismo proceso de inscripción que se hizo en este, ¿verdad? Sí, allí les han mandado, bueno, allí les han mandado un, creo que en WhatsApp se los han mandado, ¿verdad? Sí, no me dejan mentir. En WhatsApp se los han mandado. No la escucho. En WhatsApp les han mandado el mensajito donde aparece el correo y todo lo que deben presentar. ¿Los demás? ¿Sí o no? Confírmenme, por favor. Sí, sí, ¿verdad? Ahí está, sí, todo explicado. Ok, perfecto. Ahí está la explicación de todo lo que deben mandar y que el documento debe ir en PDF. Es un solo así documento. Es un solo documento el que van a mandar a ese correo que aparece ahí. No a mi persona, ni a otro número, al correo que aparece ahí. Es un documento en PDF, les pide que agreguen todo lo que, tres constancias, o no, no, les pide tres documentos ahí, ¿verdad? Les pide do y need, revés y derecho, legible, dice, ¿ok? Así que, básicamente es eso, ahí se los piden el mensaje, Niña María de Los Ángeles. No sé si le cayó el mensaje a usted. No, es que a mí no me ha caído. Ah, ok, perfecto. ¿Hay alguien más que no le haya caído el mensaje? Voy a tomar nota acá para hacer la consulta. Muy bien. Voy a hacer la consulta, Niña María de Los Ángeles, ¿ok? Para ver qué es lo que, para ver qué es lo que pasa. All right, so if we have no more questions, let's start. Si no tenemos más preguntas, iniciemos. Time is gold, time is valuable. So let's start. No more questions, no hay más preguntas, no more questions. No. Sí, quería preguntar, Adelante, Lorena. Sobre la asistencia, porque a mí me cayó un mensaje relacionado a la asistencia y yo solamente la primera clase fue que no asistí porque no pude entrar. Ajá. Luego entré, una entrada nada más media hora tarde porque tenía reunión del colegio de mi hija, pero de ahí siempre he tratado de entrar y me cayó un mensaje que relacionado a la asistencia, no sé. Sí, es siempre. ¿Qué porcentaje? Es siempre para hacer el recordatorio, para que no, porque algunos decaen al ver que tienen dos o tres inasistencias, a veces decaen y dicen, no, ¿para qué? Si ya. Entonces es para siempre estarles haciendo el recordatorio, pero si usted ha estado presente a todas las sesiones y solo ha fallado una, no tiene ningún problema con la asistencia, ¿ok? Okay. Ustedes saben mejor cómo van, ¿verdad? Las horas y los días que han faltado, por supuesto que hay unos que me han faltado muchísimo. Y no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero cada quien sabe cómo va con su asistencia, ¿ok? Yo no les puedo dar un número exacto de, digamos, del porcentaje que llevan, pero sí es importante que ustedes lleven como un registro de los días que han faltado, si, así como Lorena, ¿verdad? Si ha faltado solo un día, para que estén pendientes de eso por cualquier cosa, ¿ok? Arely del Carmen, adelante. No se escucha muy bien, se oye bien cortado. Ah, ok. ¿Los demás me escuchan cortado también? No. Entonces, ni Arely, seguramente es la señal de la conexión de su internet, porque dicen, los demás me dicen que sí escuchan bien, ¿ok? Seguramente es que está fallando un poquito el internet, quizás, ¿ok? Muy bien, very good. So, ¿alguien más? Anybody else? No. Es bueno aclarar esta cosita, ¿verdad? Para que así no nos quedemos con esas dudas, ¿ok? Muy bien, very good. So, no more doubts, no hay más dudas. Estamos bien, we are fine. Okay, perfect. Let's start today's class. So, for today's class, para la clase de hoy, for today's class, we have adjectives. We have adjectives of appearance and adjectives of personality. But first, question for you. What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? Adjective. Es una palabra para describir a alguien. Exactly. Los que dan lenguaje y literatura. Vamos a ver quiénes son los que dan lenguaje y literatura. Abraham. No. Nadie, no. Ok. ¿Quiénes son? Vamos a ver. Who is it? All right. Yes. As Abraham said, como dijo Abraham, is a word to describe someone or something. Okay, es una palabra para describir a algo o a alguien. Okay, to describe someone or something. For example, imagine I say, Herbert is intelligent. Herbert is intelligent. Intelligent is describing Herbert. Okay, esa palabra intelligent está describiendo a Herbert. Herbert is intelligent. So intelligent is an adjective. Intelligent es un adjetivo. So I can say, for example,
My dog is happy. My dog is happy. So happy is describing my dog. Ese happy está describiendo mi perro. Happy is describing my dog. And we have many other words. Tenemos muchas otras palabras que describen. Muchos otros adjetivos. Can you tell me some? ¿Pueden darme algunos? Can you tell me some? Funny. Funny, exactly. Funny. Yes, any other? ¿Otro? Beautiful. Beautiful. Sad. Sad. Okay, sad. What else? ¿Qué más? Serious. Serious. Serio, dijeron. Serious. 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 Any other? ¿Otro? Noisy. Noisy. Yes, noisy. Ruidoso, bullisto, we say, right? Noisy. Very good. Do you have any other word? ¿Otra palabra? Any other word? Careful. Careful. Yes, careful. Careful. Yeah, it's okay. Careful. Careful, it's okay. So all of these are adjectives. Yes? Now let me show you a list. Déjenme mostrarles algunos. Let me show you some. Okay, so on this presentation, I have a list of adjectives with examples. Tengo una lista de adjetivos con ejemplos. For example, I have the adjective tall. He's really tall. He's really tall. Miren la imagen de la persona siendo descrita. He's really tall. ¿Qué es lo que miran? He's really tall. Es muy alto. He's really tall. What about him? He's short. Short. Bajito. 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 He's short. Very good. Now let's look at her. Veámosla a ella. Thin. She is thin. Delgada. Delgada. She is thin. Very good. Now, ahora veámoslo a él. He is handsome. What is handsome? He's handsome. Guapo. Guapo. Apuesto. He's handsome. Very good. Now, let's look at her. Veámosla a ella. Let's look at her. And he says, she's very pretty. What is pretty? What is pretty? Muy bonita. Muy bonita. She's very pretty. Muy bonita. So handsome is apuesto. Pretty is bonita. Okay, pretty es solo para chicas. Para un chico you say handsome, all right? No vayan a decir he's very pretty. No, he's very handsome, okay? O no vayan a decir she's very handsome. No, ella es muy guapa. No, you, okay? You say she's very pretty or beautiful, pueden decir, okay? Yeah. Y ahora para ambos, para los dos. We say, they're good looking. They're good looking. What is good looking? De buen ver. Ah, de buen ver. Apuestos. Esta sí se puede usar para ambos. Miren, good looking, okay? So I can say, he's good looking and she's good looking, okay? Very good. Let's continue. Ahora vamos a ella. She's a little heavy. 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 Ajá. Oh, yeah. Sorry. Un poquito rellenita. Ella es un poquito rellenita, dicen por ahí, un poquito gordita. She's a little heavy. A little, okay. Un poco. A little heavy, yeah. Now let's look at her. Friendly. She's really friendly. Really friendly. Friendly, ajá. What is friendly? Amigable, exactly. Amigable. Amigable, friendly is amigable. Very good. Miren esta chica que seria, all right? She's serious. What is serious? Seria. Seria, seria. Okay, the clown doesn't make her smile. El payaso no la hace sonreír. The clown doesn't make her smile. Okay, good. Now let's look at the clown. Veamos al payaso. Let's look at the clown. He's funny. What is funny? Funny? Funny, divertido, so he's funny, right? He's funny, él es divertido. Now let's look at him, miren a él, no habla mucho, so he's quiet. Tímido, callado. No. Callado, he would be callado, callado. He's quiet, él es callado, he's quiet. Miren a la chica queriendo platicarle y él no habla mucho, he's quiet, él es callado, he's quiet. Pero ¿qué hay de la chica? She's talkative. What is talkative? Comunicativa o que habla mucho. Habla mucho, es bien comunicativa.
Hablantina, decimos nosotros, que es bien hablantín, we say, right? So she's talkative. She speaks a lot. Ella habla bastante. She's talkative. Okay, el adjetivo sería talkative. And let's look at the last. Veamos el último. Shy. Miren a ella. No platica con nadie. Está escondida. She's shy. Tímida. What is shy? Tímida. Tímida. Shy is tímida. Okay, shy is tímida. All right. Now, please. Turn off your microphones. Apaguen su micrófono y pronunciamos. Okay. Apaguen su micrófono y pronunciamos. Pronuncien, repitan, repeat, please. But with the microphone off. Con el micrófono apagado. With the microphone off. Okay, so let's start. Empecemos con el primero. He's really tall. He's really tall. He's short. He's short. Short. She's a little heavy. She's a little heavy. Heavy. She's really friendly. She's really friendly. 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 They're good looking. They're good looking. Good looking. Good looking. She is thin. She's thin. Thin. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. 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 He's quiet. He's quiet. Quiet. She's talkative. She's talkative. Talkative. She is serious. She is serious. 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 He is funny. He's funny. 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 She's shy. She's shy. 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 Okay, now I want to listen to you. Quiero escucharlos a ustedes. So, Lorena, Margarita. Number one, la número uno. Se la voy a ir marcando, la que van a decir. So, Lorena, Margarita. Really tall. Repeat it, please. He's really tall. Really tall. Thank you, Margarita. Thank you, Margarita. Ramón. The microphone. Perdón. He's short. Excellent. María Dolores. Okay, excellent. María Dolores. She is a little heavy. Thank you. Luz Griselda. The microphone is Griselda. She is thin. She is thin. Thin. She is thin. Thin. Thank you very much, Luz Griselda. Diana. Diana. The microphone, Diana, el micrófono. He is handsome. Excellent. That's very good. Excelente. That's very good. He's handsome, okay? Yeah, yeah, thank you. Thank you very much. Okay, Dina. She's very pretty. Pretty. ¿Quién dijo por ahí? A mí nunca me pregunta, le vamos a preguntar. ¿Quién fue? Vamos a ver. ¿A quién es que nunca le pregunto? No, no, ok. Carmen Elena. Yeah.
Carmen. Ajá. Quiet. Repeat it, please. Quiet. 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 All right. Quiet. Quiet. Abraham. She's shy. Excellent. Herbert. She's talkative. Talkative. Excellent. Okay. She's talkative. 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 Or talkative. Talkative. Con Lord, F al final. No, con V al final. Talkative. 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 Exactly. Talkative. All right. Okay. Flor Esmeralda. It's funny. Good. That's excellent. Yesenia Beatriz. Serious. Repeat it, please, Yesenia. She is serious. Excellent. That's very good. Angelica. She's really friendly. Excellent. That's very good. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. All right. Now, please, look, in this moment, I want you to, let me show you here. I want you to classify the adjectives. Quiero que clasifiquen los adjetivos in personality and appearance, right? So please, you tell me, ustedes me dicen si es personality or appearance, okay? So let's see. Number one, tall. Tall. Is personality or appearance? Appearance. Appearance, exactly. So tall is appearance. Short, is personality or appearance? Short. Appearance. Appearance, apariencia. Yeah, is for appearance. Very good. Heavy, is it for personality or appearance? Appearance. Appearance, exactly. Appearance, exactly. Thin, thin, delgado, thin or delgada. Is it for personality or appearance? Appearance. Appearance, appearance, exactly. Appearance. Handsome. Handsome. He's handsome. Appearance. 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 Exactly. Appearance. Appearance. Thank you. Appearance. Very good. Pretty? Appearance. Appearance. Exactly. It's for appearance. Good looking? Appearance. 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 Exactly. Appearance. What about friendly? Appearance. What about friendly? Personality. Exactly. Friendly is for personality. Personality. Personalidad. Friendly is amigable, right? Personally. Yes. Serious? Personality. 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 Quiet? Personality. 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 Exactly. Personality. Personality. Excellent. What about talkative? Talkative? Personality. Personality. It's personality, exactly. Talkative is personality. Shy. Shy. Personality. Personality. Excellent. Personality. Personality. Funny. Personality. Very good. It's personality. Personality. Okay, very good. So funny. Oh, funny. Funny. Funny is personality. Yes. Good. Now listen. I want you to pay attention to the adjectives. Estudien los adjetivos por un momento. Se los voy a dejar ahí. Study the adjectives for a moment. Y traten de recordar al menos unos 5 o 6, at least. So study the adjectives for a moment, please. Study the adjectives for a moment. And the meaning, of course. Y el significado, por supuesto. The pronunciation and the meaning. All short.
Okay, please select two adjectives to describe a family member. Elijan dos adjetivos para describir dos miembros de su familia. Choose two adjectives. For example, you can say, my brother Julio is short. For example, my brother Julio is short. Or I can say, my uncle Ermelinda is a little heavy. Okay? Or my grandmother is a little heavy, for example. So choose two adjectives. Elijan dos adjetivos para describir dos miembros de su familia. Choose two adjectives. You can say my sister is talkative, for example. Okay? So choose two adjectives. Elijan dos adjetivos. Choose two adjectives to describe family members. They can be either personality or appearance. No problem, okay? Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yes. Or no? Okay, I hope you're ready. Very good. So please, in this moment, I will ask some of you. I need some participations about family members, okay? For example, I can say, my sister Mariela is short. My sister Mariela is short. And I can say, mi abuela, mi grandmother is a little heavy. Okay, is a little heavy. Está un poco gordita. Yes, is a little heavy. Now listen. Si se fijan, ahí en los ejemplos usa bastante el really y el very. Really y very. She is very pretty, for example. Or he is really tall. Okay, estas palabras son para hacer énfasis o para resaltar algo. Si yo digo he is really tall, I mean, él es realmente alto. He's really tall. Or I can say maybe she's very pretty. Very. Very pretty. Es para decir que ella es muy hermosa. Very pretty. Okay? Yeah, she's very pretty. So now we listen to you guys. Vamos a escucharlos a ustedes ahora. We listen to you. So Edwin, we listen to you. Two family members. That's right. Adelante, go ahead. Two family members, dos miembros de la familia. Elwin. My son is very, hi. Continue. My son is very pretty. My brother is very tall. Excellent, thank you very much, Elwin. Okay, let's listen to Rosalivia. Mrs. Rosa Lidia, please, can you share? ¿Puede compartir? My daughter is pretty. My son is handsome. Handsome, excellent. Thank you, Nia Rosa Lidia. Thank you very much. That's excellent. Flor Maria Batres, two examples. Three. Yes. Ah, okay, three. Okay, no problem. No es una pregunta. No, two. Escuché three. Two. Two family members. Two family members. My father is really tall. Okay, thank you. Sí, the other? Yes, it's okay. And my father is funny. He's funny. Oh my God. Thank you very much. Thank you, Flor Maria. Great examples, excelentes ejemplos, great examples. Okay, let's listen to two more, dos más. Okay, let's listen to Eli Gabriel. Okay, Samuel Alejandro.
María de Los Ángeles? Sí. Two examples, dos ejemplos, two examples. My son Carlos is really tall. Yes. My son Marvin is friendly. Is friendly. Friendly. Okay, thank you very much, Maria de Los Angeles. Last participation, última participación. Let's listen to a boy, un chico. Okay, Ramon, can you please share? What? What number? Two examples. Two examples. Okay. My wife is very pretty. Oh, nice. What a compliment. My sister, she's talkative. She's talkative. Your sister is talkative. Talkative. Okay. Talkative. Ramon, are you talkative? Are you talkative? You. Talkative. Talkative. No, what about you, Ramon? ¿Qué hay de usted? Are you talkative? I is funny. Ah, you are funny. Okay, thank you very much. Thank you, Ramon. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, everybody, for your participations. Now let's go to the... Let's go. he's very funny, right? I think. Okay, now let's see. Let's go to the next activity. So listen, in the next activity, we have clothes. Tenemos clothes. What is clothes? ¿Qué es clothes? Clothes. Clothes. Cerrar. No, clothes. Yes, ropa. Ropa. Clothes is ropa, okay? Clothes is ropa, okay? Yeah? Clothes. Very good. So let's pronounce the vocabulary. Pronunciemos el vocabulario. Siempre con el micrófono apagado, por favor. With the microphone off, please. Okay, let's pronounce. Pronunciamos. Shirt. Shirt. Shirt, tie, 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 belt, 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 jacket, jacket, pants, pants, suit, suit, coat, coat, shoes, shoes, blouse, blouse, scarf, 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 shirt, shirt, sorry, this is skirt. Perdón, I'm sorry, okay? Skirt. 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 High heels. High heels. High heels. Raincoat. 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 El raincoat es un abrigo, pero cuando está lloviendo, ¿ok? Y el coat es un abrigo, pero mayormente es cuando hay un poco de frío, tal vez, ¿ok? Yeah. Y el raincoat is when it's raining, cuando está lloviendo, yes? Let's pronounce again, pronunciémoslo otra vez. Raincoat. Raincoat. Dress. 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 Ok, esta es ropa formal. These are formal clothes, right? Normalmente son, o mayormente es ropa formal, formal clothes. Now let's go a la ropa para pasatiempos, o más informal, informal clothes. Hat. Hat. Gloves. Gloves. Boots. Boots. Sweater.
sweater, jeans, jeans, t-shirt, t-shirt, cap, cap, shorts, shorts, socks, socks, sneakers, 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 pajamas, pajamas, swimsuits, swimsuits, swimsuits. Estos swimsuits son como trajes de baño para ambos, ¿ok? Swimsuits. When you are on vacation, for example, yeah? So, I will clear it and I will listen to some participations. Vamos a escuchar a algunos pronunciando la ropa. Let's listen to some of you, okay? So let's start with the formal clothes. Empecemos con la ropa formal. Let's start with the formal clothes. Okay, Dina. The microphone, Dina, el micrófono, the microphone, please. Repeat it. Shirt. 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 Excellent. Shirt. Excellent. Herbert? Tie. Tie. Very good. Flor? Esmeralda? Belt. Belt. Excellent. Let's listen to Yesenia. Estas dos, the two of them. Yesenia Beatriz. Jack. Jacket? Jack. Jacket? Pants. Pants, excellent. Like pants. And suit, right? Que el suit es el traje completo, suit. Suit, all right? Thank you. Thank you, Yesenia. Gracias, Yesenia. So let's listen to Lorena. Oh, perdón, sorry. Lorena. Yeah. Yes? Coat. Coat, coat, excellent, Lorena. Coat, Luz Griselda? Shoes. Shoes, excellent. Maria Dolores? Maria Dolores? Raincoat, raincoat. Maria Dolores, hello, are you there? ¿Está por ahí? Okay, Diana Araceli, the same, la misma Diana Araceli, raincoat. No lo veo. ¿No se mira? No. No se ven las letras. Okay. No, no se ven. No se, no se. No se ve. Ah, no les aparece, no les aparece en la pantalla. Está muy baja. Ah, ok. La parte de abajo está muy... Ah, ok. Raincoat. Bueno, ¿sí? Es raincoat. 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 Excellent. Ok, let's see. Abraham. Dress. 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 Excellent. Thank dress. You. Now let's go to the formal ones. Ahora vamos to the informal ones. Vamos a las informales. Arely. Hat. Excellent. Very good. Let's see. Veamos. Let's see. Let's see. Edwin. Glove. Herbert. 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 Herbert? Hello, repeat please. This one, esta para ti, this one for you. Carlos. Better. Sweater, sweater, sweater. Better? Sweater, sweater. 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 Rosa, Rosa Lidia? Jeans. Jeans, excellent. Flor Maria? Shirt.
Shorts, very good. Roberto? Cap. Cap. Cap, cap. Excellent. Cap. Cap. Angélica? Samuel? Eli Gabriel? Okay, muy bien. Okay. Okay, so so in this one we have t-shirt, okay? This one is socks, sneakers, boots, pajamas, and swimsuits. All right, that's very good. Okay, so now please, I think you remember some clothes right now. ¿Cuántas prendas de vestir recuerdan de las que estudiamos ahorita? How many do you remember? Sneakers, ¿cómo se traduce? Sneakers. Son, okay, son tenis, pero son como el estilo de los Converse o los All-Star, los okay. Sneakers, okay? Yes. Si quieren mencionar otro tipo de tenis que no son como los Converse o como los All-Star, de ese estilo van a decir tennis shoes, así de sencillo. O running shoes también. Tennis shoes o running shoes. Tennis shoes or running shoes, okay? Yes? Yeah. Okay, very good. So how many clothes do you remember? ¿Cuántas prendas recuerdan? How many pieces of clothes do you remember? Seven, maybe? Jacket. Seven? ¿O las quieren estudiar por un momento? Jacket. Okay, study them for a moment. Se las voy a poner otra vez. Les voy a dar dos minutos para que las estudien y después se las voy a preguntar todas de memoria, okay? Bye. Okay. Bye. Calidad. Okay, study them for a moment. Estudienla por un momento. Study them for a moment, please. Shirt, belt, coat, jacket, pants, shoes, sweat, high heel, pajama, raincoat, dress, high heel, skirt, scarf, blouse, hat, cap, t-shirt, sweater, jeans, gloves. If you want, make a screenshot, okay? Si quieren, hagan una captura de pantalla. If you want, make a screenshot. Háganle una captura si gustan. Swimsuit. Shirt. Blues, cars, skirts, high heels, make a screenshot if you want. Hazle una captura si gusta. Make a screenshot if you want. Okay, I guess you have the screenshot, right? Creo que tienen la captura. Now, the question is, which clothes do you like? Which clothes do you like? ¿Qué ropa le gusta? ¿O cuál ropa le gusta? The question is, which clothes do you like? Which clothes do you like? Okay? All right, very good. So in this moment, we will go to breakout rooms. Vamos a ir a breakout rooms. Just for a short period of time, solo por un corto tiempo, okay? And you will ask, your partners se van a preguntar, which clothes do you like? I like pajamas, swimsuits, hats, sweaters, jackets, or, no sé, scarves, no sé qué van a decir, okay? I like pajamas, swimsuits, or suits, or sneakers, I don't know. Okay, so you talk about the clothes you like. Hablan de la ropa que les gusta. I like. The question is, which clothes do you like?
¿Cómo contestan? I like pijamas. Keep the clothes in part you like. All right. Which clothes do you like? Okay, let's go and practice for 2 or 3 minutes. Vamos a practicar 2 o 3 minutos. Like. Take the turns. Take turns. Like. Tomen turnos. Okay, take turns. Okay, let's go and practice. Vamos a practicar. The clothes. Let's go and like. Practice. Which clothes do you like? Which clothes do you like? Yes. Okay. Which clothes do you like? Okay, acepten para que vayamos a practicar. Accept, please, so we go and practice. Arely, please accept. Acepten la invitación. I like clothes. Para decir jeans. I like clothes. Jeans. Así es. Ay, perdón, hola. You only say I like jeans. Pijamas, and then you make the like. I like jeans, pijamas, jackets, raincoats, swimsuits. Solo hacen la lista, okay? I like, yeah? I like bikini. Bikinis, yeah, if you dress. Want to say, I like bikinis or dresses, yeah. I like dress. Okay, continue, please. Boot. Hat. Sí. Sock. Ajá. Toso. Shirt. Belt. Así, don Ramón, así ve. Ya que pants. Soso. Pants. Maybe. Ramón, maybe you can say a little, un poco, a little. En vez de decir a little, you can say a little, un poco. A little. Bárbaro, okay. Ya otro nivel, ya picando otro nivel, ya. A little. Ajá. A little. Ya, okay. Vamos ahora. Hasta ahí. And you, in the question. No, the ahora concept, pregúntele a don Roberto. Robert. Hello. How are you? Listen, Robert, in the question. Yeah. Ready. In the question. Tennis shoes, pants, and pajama. Pajama. Okay. Let me see. Toca Yesenia preguntar. Pero preguntamos al teacher. Ah, sí, también. Pregunta. Which clothes do you like? Yesenia. Pregunto. Which clothes do you like? Okay. Perfect. I like. I compré. Like, ya. I like chair. I choose coat. Pajama. Let me see. No. Jeans. What the blues? What blouse. Is not blues? Blouse is. Me gusta la blues. Ya es más formal. Blouse. That's blouse. Right. Yeah. A mí me gustan más las t-shirts. La las camisetas. T-shirt.
Ah, bueno. Teacher. ¿Dónde está teacher? ¿Para qué decía? Teacher es... Shirt, yo creo que es camiseta. O oh, camisa formal. T-shirts es camisetas. T-shirts. Yeah. Y shirt es camisa. Camisa formal. Shirt. Formal, ajá. Exactamente. Shirts. T-shirt es informal. T-shirt es formal. It's formal, exactly. Shirt. Okay. Bueno, Flor y los hola, buenas noches, Abraham. Okay, everyone. Hola, buenas noches. Okay, so thank you very much for your participations. Okay, just to make a difference, solo para hacer una diferencia. T-shirts and shirts have a difference, okay? T-shirts son camisas informales, así de esas de las playeras que decimos, pero no de la manga corta, ¿verdad? Sino que de las camisetas. Camisa sport, decimos uno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Casi se pronuncia como teacher de maestro y teacher. ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación? Sure, you're right. Es el sonido que va en medio. Para teacher se dice teacher. Y para la camiseta es t-shirt. Y una T al final, t-shirt. Yes. Okay, very good. So, just to make the difference. So t-shirt is informal and shirt is formal, okay? T-shirt is informal and shirt is formal. Creo que Edwin tiene una t-shirt ahorita, ¿verdad? ¿Quién más anda t-shirt? Félix tiene una, he has a shirt, okay? In this moment, he's wearing a shirt. Okay. Ajá, y para las chicas sería blouse, okay? Blouse, blusa. All right, so let me pass you the attendance in this moment. Le voy a pasar asistencia ahorita. Abraham? Present. Angélica? I'm here. Arely? Carmen Elena? I'm here. Okay, Carmen Elena? ¿Qué fue la señal? Okay, yeah, I put the attendance. Carmen Elena? Present. Diana Araceli? I'm here. Dina Teresa? I'm here. Elvin Omar. I'm here. Eli Gabriel. Present. Elizabeth Carolina. Elizabeth Carolina. Teresita. Voy. Elizabeth is not here, right? Eli. Yes, he's here. Okay. Félix Antonio. Right. Okay, Félix. Okay, Félix. Thank you. Flores Esmeralda. Present. Flor María. Present. Okay. Gerardo. Gerardo. Me parece que estaba conectado Gerardo. No trabajo con nadie, Gerardo, no. Es que no. Está lloviendo fuerte, Santiago. Ok, pero no trabajó con nadie, Gerardo, ahorita. Me pareció verlo conectado. No, fue a Herbert, entonces, lo confundí. I confused him. Ok, Gladys. Herbert present. Gladys. Ok, Herbert sí está aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Gladys. No está conectada, Gladys. Ok. Juan Carlos, no, right. No, nunca se conectó. Lorena. I'm here. Teacher, disculpe, Loli, me. Teacher. Sí, sí. María Dolores me mandó un mensaje que se le había dañado la computadora. Y la sacó del. Porque se... Pero fue ahora, pero sí se conectó.
Sí, pero ahorita me acaba de mandar el mensaje que se tuvo que salir porque se le está reiniciando la compu. Ok, María Dolores, ¿verdad? Uh-huh. Ok, aquí la vamos a poner entonces. Ok, thank you, Lorena. Luz Griselda. Present. María de Los Ángeles. Present. Good. A ti estoy. Ok, ya le puse por acá. Ramón Antonio. I'm here present. Good. Roberto. Pirulo le vendí. Roberto. You're mean. Rosa Elena. Es para reírse un ratito. Va a estar en serio, hombre. Rosa Lidia. Ay, Dios. No nicknames. Siempre hay un alumno que hace relajo, profe. Yes, I know. Rosa Lidia. Okay. Ya están, ahorita están sacando el estudiante que llevan dentro de sí mismos. Samuel Alejandro. Samuel. Wendy Yesenia. No. Ok, muy bien. Okay. I'm here. Who said I'm here? Yo no oí que me mencionó. Arely, sí, no la mencioné. No oí mi nombre. No había señal, pero sí ya le puse aquí la asistencia. Arely. Lo que pasa es que se oye cortado. Sí, es la señal que está mala seguramente, mi Arely. Pero sí ya la mencioné y ya le puse asistencia, ¿ok? So, everybody, oh my God, time flies. El tiempo vuela. Ya nos pasó la hora, básicamente. Profe. ¿Okay? ¿Yes? ¿Usted no se ha fijado en algo, profe? A ver, no me ¿en qué específicamente? De sus alumnos. Ajá, vamos a ver. Me he fijado algunas cositas, pero no sé a qué se refiere específicamente. Es que están recibiendo la clase desde sus aulas que han creado en las casas para cuando le daban clase virtual a los alumnos. Sí, ya lo vi. Sí, lo estaba viendo. Y la vez pasada, por cierto, le iba a preguntar, no me acuerdo si fue Arely. Sí, Arely creo que fue. Le iba a preguntar por el fondo que tenía. Ajá, entonces que si estaba en la escuela, en ese momento que estaba recibiendo la clase. Pero después vi a varios que sí tienen un fondo como de una pizarra, así como que escriben, o fondos así como bien, bien creativos, de muñequitos o de cositas así, ¿verdad? Como para decoraciones. Niños. Decoraciones, ajá. sí, lo noté, lo he notado. Vaya. La pregunta, teacher. Adelante. Con respecto a la evaluación, donde usted nos va a asesorar o cómo que lo vamos a hacer, explíqueme a mí, porque a lo mejor yo soy el rudo aquí. Pero le entiendo. Sí, les mandaron el enlace, les cayó el enlace. Ahí va en el mensajito que les mandaron, según entiendo, ¿sí? Sí. Ok, muy bien. En la información, bueno. en la información que les piden, ahí va. Básicamente, yo creo, no sé cómo está estructurada, porque yo no tengo acceso a ella, obviamente es para evaluar a mi persona, ¿verdad? Para evaluarme a mí. Pero según entiendo, tiene que ser en Google Forms, en formularios de Google, creo que es. Entonces, ustedes entran. Y lo importante es que ustedes elijan mi nombre, que no vayan a evaluar a otro facilitador, ¿ok? Y mi nombre es, ayer se lo daba, Bernardo Martínez Segovia. Bernardo Martínez Segovia. Ahí se lo voy a escribir en el chat, pero ayer se lo escribí también en la pizarra de Zoom. Pero se lo voy a mandar completo ahí en el chat, les voy a mandar, bueno, creo que se los mandé ahora, me parece, ¿verdad? Sí. No se nos olvida. Okay. No, porque no es un name popular en Salvador. Yeah, es correcto. No es un nombre común, it's right. Sí, okay, muy ya bien. Ya lo tenemos. Ajá, básicamente eso, y luego van a hacer la evaluación y envían la evaluación. Uh-huh. Ahí de último les aparece enviar, me parece. Ahí le presionan enviar cuando terminen de llenar todos los criterios, que no sé cuáles son, la verdad. Pero sí, les pido a todos que todos la hagan, ¿verdad? Porque esa información es importante para el facilitador y para inglés corporativo, ¿ok?
¿Ya? Okay. ¿Y el segundo módulo usted lo va a dar? Sí, esperemos que sí. Ah. Yes. Ojalá. Yeah. Okay. Lo más seguro. Uh-huh. Okay, so everybody, thank you. It was nice to see you. Fue bueno verles. And good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Good night. Cachirula, saludos, cachirula.